el código de grabación ya directamente, los tiempos que se tienen. Bueno, es que no tienen nada que ver en absoluto, claro. Yo en una diaria estaba desde las 8 de la mañana que empezábamos hasta las 7 de la tarde que terminábamos, y aquí, por ejemplo, esto es malvado para todos mis ex compañeros de Puente Viejo, pero grabamos desde las 7 y media hasta las 3 y media, y eso ya es una diferencia bastante notable. Es un gusto esto. Pues la verdad es que me han acogido súper bien. Ya me habían hablado también de otros compañeros que habían trabajado en esta productora, y todo el mundo estaba muy contento, y yo la verdad que lo confirmo. Desde el momento uno que llegué, con los brazos abiertos me han esperado, o sea que no tengo ni una queja, todo lo contrario, estoy encantada. Pues Maite fue una bueno, es la mejor amiga de Alicia, y ellas estudiaron juntas, vivieron juntas durante varios años, y bueno, pues de alguna forma Maite es el prototipo quizá de mujer que en algún momento Alicia querría haber sido, y por motivos pues empresariales, así digamos, por el hotel, etc., tuvo que renunciar a ellos. Y bueno, Maite es una mujer que viajó mucho, que es licenciada en Derecho, y bueno, le ha estado informando su mejor amiga de su situación, no personal del todo, y entonces Maite va a visitarla, y por unas circunstancias pues se acerca un poquito más a Julio, y bueno, pues ahí empezar a ver un tira y afloja de movilización de sentimientos, de confusiones, y bueno, se va a armar ahí una especie de triángulo amoroso, pero que bueno, que ya se irán dando las cosas, que muy a pesar de todo también, o sea, del amor que pudiera llegar a sentir o no, Maite es la mejor amiga de Alicia, y ella es buena, muy buena. Va por si acaso. No. ¡Ay, Antonio y Pep! ¡Que me los como a los dos! Bueno, el frío y el calor, hoy mismo la habéis podido comprobar vosotras, que estamos completamente en efecto botox, no nos podemos casi mover. Pero anécdotas, bueno, por ahora tampoco llevo mucho tiempo como para contar alguna, pero todas las secuencias que yo he grabado con ellos no puedo parar de reírme. Aparte es que, bueno, Pep, yo lo amo, se lo dije ya cuando le conocí, digo, es que desde que te vi en la televisión, digo, me parecías, aparte que es que hablo con John Malkovich. Es que, no, por la voz, claro, es el doblador, entonces alucinaba. Y Antonio, bueno, es un amor también. Estoy muy a gusto con ellos, pero ya no solo con Antonio y con Pep, sino con John, con Amaya, con Jurens, con todos, con Eloy, con Fele. No tengo queja. Yo nunca la voy a liar, creo. Bueno, no voy a liarla, de hecho voy a intentar descifrar jeroglíficos ahí, entonces pues quizá, bueno, la vida es una montaña rusa también, puede haber momentos en los que las cosas quizás bifurquen un poquito, pero no. Bueno, en estos momentos ahora mismo en los que está el panorama, pues hombre, yo también me hago mis preguntas, imagino como muchos actores que comienzan un nuevo proyecto, y es como, bueno, ¿cuánto durará? ¿Cuánto no? Procuro tampoco no pensarlo mucho y disfrutar simplemente lo que tengo ahora mismo. Y lo que tenga que venir, que sea, que venga y punto. Este conjunto, por ejemplo, es muy cómodo, pero por ejemplo los otros que me ponen, yo antes en Puente Viejo no había llevado nunca corsé, entonces realmente es un poco sufrimiento, como dicen el resto de mis compañeras, pero bueno, es cierto que te recoloca, que te hace tomar una cierta pose, y bueno, hay que morir al palo, es lo que toca. Ya os enteraréis, en el caso de que aparezcan, se queda con la intriga. ¡Ja! Un besazo muy grande a todas las personas que siguen mizonatv.com.